defender mi causa. ¡Presa! ¡Calma! ¡Presa! ¡Silencio! ¡Presa! ¡Que habla Bruto! Romano, compatriotas, tened calma hasta el fin. Oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Creedme por mi honor y respetad mi honra a fin de que podáis creerme. Juzgadme con vuestra rectitud y avivad los sentidos para poder mejor juzgarme. ¡César! ¡César! Si hubiese alguno en esta asamblea, algún amigo entrañable de César, a él le digo que el afecto de Bruto por César no era menos que el suyo. Y si ese amigo pregunta por qué Bruto se alzó contra César, esta es mi contestación. No porque amaba a César menos, sino porque amaba a Roma más. Preferiríais que César viviera y morir todos esclavos a que esté muerto César y vivir todos libres. ¡No! 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 Porque César me apreciaba, lloro su muerte. Porque fue afortunado, celebro sus éxitos. Por valiente le honro como se merece, pero por su ambición desmedida le maté. Lágrimas hay para su afecto, gozo para su fortuna, honra para su valor y muerte para su ambición. ¿Quién hay aquí tan abyecto que quisiera ser esclavo? Si hay alguno que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan estúpido que no quiera ser romano? Si hay alguno que hable, pues a él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan vil que no honre y ame a su patria? Si hay alguno que hable, pues a él tan solo he ofendido. Aguardo una respuesta. ¡Nadie, Bruto, nadie! Entonces a nadie ofendido. No he hecho con César sino lo que haríais vosotros con Bruto. Los motivos escritos están en el Capitolio. Su gloria no se amengua en cuanto la merecía, ni se exageran sus ofensas por las cuales ha sufrido la muerte.